presente. Bueno, Manolo, pues aquí estamos. Qué bien cuánta gente hay. Pues sí. Se oye, ¿verdad? Sí. Sí. Buenas tardes, María Sánchez. No, la verdad es que hay mucha gente y da gusto verlo y está muy bien, además, que en este acto de presentación del programa pues estemos tanta gente, tan buena gente, además, aquí juntos. Sí, lo cierto es que hoy llega el gran día, después de tantos meses de trabajo, configurando nuestro programa electoral en distintos grupos, con distintas entidades de todo tipo, y hoy precisamente lo queremos presentar en este acto de la mano de nuestra candidatura. Lo cierto es que yo creo que hoy es un día muy bonito. Sí, es que además lo de la elaboración del programa o los programas que hay cada 4 años tiene un aspecto que yo creo que está muy bien, que es que se vuelve a repasar todo. O sea, hay que repasar todo. Hay cosas que durante los años a lo mejor pues no llaman tanto la atención, pero que al llegar a este momento hay que repasarlo. Y está muy bien porque cuando ya hemos estado 8 años gobernando la ciudad, pues hay muchos temas que los conoces, pero hay que seguir insistiendo en avanzar mucho más deprisa hacia muchas otras cosas, muchos otros objetivos. Y además, pues en lo que hemos estado gobernando, cuando he estado yo de cabeza de candidatura, creo que hemos tenido un trabajo bueno, pero claro, es que ahora lo que toca y lo que va a ser es que María Sánchez va a ser la próxima alcaldesa. Y yo creo que eso está muy bien. Es un programa para la alcaldía. Sí, también queremos aprovechar este momento para dar las gracias a todo el mundo que ha montado todo esto, que nos parece espectacular, que está precioso. Habéis visto ya nuestro corazón con los colores de la candidatura. Entonces, un aplauso para toda la gente que está ahí detrás llevando a cabo la campaña electoral, porque ya estamos nosotros metidísimos en esta carrera. Pero yo creo que, llegado a este punto, me parece que hay que ver una película, un vídeo, algo, ¿no? Sí. Vamos a ver. Yo creo que lo que la gente penaliza es que estés en una posición política, te presentes como candidata a la alcaldía, candidata a la presidencia del gobierno, etcétera, y no te sepas entender para llevar a cabo las políticas que consideras que son positivas y que te han votado por ellas. Política, que es una manera de hacer política en la que parece que lo bueno es estar con fuerza, enfadado, gritando, y otra manera que yo creo que es intentando estar más razonable, explicar las cosas y convencer, o por lo menos compartir los argumentos que se quieren poner sobre la mesa. ¿Cómo lo ves? Yo es que creo que no está reñido ser tranquilo con la convicción, que es que ahora parece que no tienes las ideas claras o no tienes convicción política si no estás un poco a la gresca, si me permites la expresión, que es que parece que hay que decirlo todo enfadado, y yo creo que en ese sentido, bueno, yo quiero vernos como un ejemplo en eso, en el equipo de gobierno en todos estos años, en los que creo que, bueno, pues claro que tenemos muchas diferencias, como sabemos, con nuestros socios de gobierno, pero hemos puesto por delante los intereses, ¿no?, que consideramos que tiene la ciudad para sacar adelante políticas que beneficien a la mayoría. Y se les está exigiendo mucho más por ser mujeres y por ser jóvenes, ¿no? Parece que tienes que ser perfecta, ¿no? Si quieres ser alcaldesa, quieres ser presidenta. Yo siempre lo hablo contigo desde que soy candidata, ¿no? Y eso que yo creo que, bueno, pues que gracias a mi experiencia y el bagaje que tengo en el equipo de gobierno, por así decirlo, mucha gente ya tiene superado ese salto, ¿no?, de que soy una mujer más joven y una cara pública ya un poco consolidada, pero a ti mucha gente no te ha dicho lo que tenías que hacer o te daba tu opinión, y a mí mucha gente pues sí que lo hace, ¿no? Lo llevo con agrado, como sabes, pero es cierto, ¿no? Y te das cuenta de que tú eres Arabia y yo soy María. Muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos. Es preciosa la imagen desde aquí.
veo unas caras sonrientes y eso significa que este corazón que nos late también nos hace sonreír. Esta es la candidatura y como ellos han dicho y como todas sabéis, ellos son Manolo y María, María y Manolo. Les voy a pedir un fuerte aplauso para toda esta gente que va a cambiar Valladolid. Y que además hoy tienen una dificilísima misión, que es resumir en poco tiempo, en pocas palabras, todo el trabajo de estos últimos meses y todo el trabajo en los diferentes campos en los que se puede pensar en la ciudad perfecta. Llevan trabajando semanas, meses, ideando propuestas novedosas que os van a gustar a todas y además reivindicando lo que todos creemos que ya hemos conseguido, pero que todavía hay que luchar para tener ese Valladolid que late y late de corazón. María y Manolo, Manolo y María, con ellos hemos empezado, ellos han empezado y con ellos seguiremos. Manolo, ¿te da pena dejar de ser concejal? No, porque dejo de ser concejal para que María sea alcaldesa. Yo creo, ¿sí?, que eso está muy bien. Él es Manolo Sarabia. Manolo, muchísimas gracias. Te pedimos que bajes al patio de butacas porque en este lugar, gracias, un aplauso para Manolo. Manolo Sarabia. Que deja un legado fabuloso a todos los niveles y que siempre estará cerca. Manolo, creo que te reclaman en este asiento. Así te tenemos controlado. Que dejamos que te quedes ahí. ¿Por qué esta butaca de momento está libre? Porque hay mucho que contar. Porque digamos que aquí está ese corazón de Valladolid y esa ciudad que se presenta en forma de programa electoral. María Sánchez ya lo ha dicho, hay 7 ejes que no es que sean 7 temas, pero sí 7 grupos de temas que muy bien nos van a ir explicando los diferentes miembros de la candidatura. Los primeros números están aquí, algunos de ellos están aquí, por acá en el patio de butacas también tenemos al resto de los candidatos, vemos a Olmo, vemos a Bea, Rafa, está nuestra profe Paula, Marina, Eva Maite, José Maguil, bueno, en fin, después les veremos a todos. Pero vayamos por partes y conozcamos cómo luce el programa. El programa y la candidatura de Valladolid Toma la Palabra son los auténticos protagonistas de esta tarde, por lo que suponen, por lo que van a aportar al futuro más inmediato, que mira hacia el 28 de mayo y porque tiene valores como el candidato número 2. Alberto Bustos. Lo conocéis de sobra y él va a contaros algunos de los temas importantes de este programa y temas que conoce muy bien. La ciática y Alberto Bustos. ¿Qué tal, Alberto? Bien. Mejorando lo presente. No, bien, bien, bien. Una pequeña ciática, pero bueno. Pasaremos lo que no sabéis es que Manuel Sarabia y yo estamos peor porque llevamos varios días empujando una silla, sí, de ruedas por toda la ciudad, pero son 90, todo el mundo le pregunta a él 95 kilos y la silla, pero bien, me lleva muy bien, me lleva muy bien. Bien, yo creo que Eva lo decía al principio, Alberto, creo que Alberto Bustos no necesita presentación porque su mejor presentación es su buena gestión y creo que hoy nos va a hablar precisamente de buen gobierno, de participación y deportes, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de buen gobierno, a veces ese concepto no lo tenemos todos muy claro, pero no deja de ser organizar bien los recursos económicos, técnicos, tecnológicos, humanos, en un ayuntamiento para hacer una gestión eficiente, eficaz, pero también justa, que es muy importante. Y claro, alguno podría pensar que ese buen gobierno son sueños nuestros, son quimeras, pero es que llevamos 8 años gobernando y cuando uno lleva 8 años gobernando creo que tiene la capacidad para saber lo que funciona, lo que no funciona y cómo podemos potenciar aquello que estamos cambiando y mejorando y transformar aquello que todavía es importante. Tenemos muchos ejemplos de ese planteamiento de buen gobierno en el programa, pero me voy a limitar a 3. Hablando de recursos económicos, lo tenemos muy claro, la fiscalidad municipal tiene que pagar más el que más tiene. Por ello nos planteamos un plan
cuatrienal de fiscalización progresiva. Y una cosa muy concreta que a algunos os sonará, que es la tasa Amazon, que es aquella tasa que se quiere poner a las empresas, que las conocéis, que están distribuyendo bienes, que se compran a distancia y cuya fiscalidad no es precisamente la más justa, porque están pagando muy poco y tiene que pagar más el que más tiene. Una segunda cuestión es que este dinero, estos recursos, tienen que ser para lo público. Por tanto, nuestro compromiso es que no va a haber más privatizaciones en el ayuntamiento y seguiremos con la política de remunicipalizar, como hemos hecho varias en estos años, impulsadas además por toda la palabra. Todas han sido un éxito, todas han funcionado, todas han hecho una política más eficiente, más eficaz y más justa para la ciudad y no para las empresas que antes gestionaban los servicios. Por tanto, no más privatizaciones y seguiremos en la línea de remunicipalizar. Y un último punto en buen gobierno que yo creo que es muy, muy importante. Y nos pasa a todos. Cada vez estamos más cansados de querer hacer gestiones que tienen que ser telemáticas, telefónicas. Nadie nos atiende para pedir un permiso, para pedir un papel. Nos comprometemos también a crear una oficina presencial de atención a todas las personas para ayudar a hacer todas las gestiones municipales e incluso las que no sean municipales poder orientar. Nos parece esencial porque hay mucha gente que hoy está sintiendo la exclusión tecnológica y eso no puede ser. Comentaba Alberto este punto y lo cierto es que a pesar del diagnóstico que podemos hacer como candidatura, con todas las reuniones que hemos mantenido con distintas entidades sociales, nos han hablado precisamente de esa vulnerabilidad que siente muchísima gente mayor o muchísima gente que no puede acceder a la administración electrónica. Creo que ahora nos vas a hablar de algo que conoces muy bien, ¿verdad? El deporte salud, iba a decir. Se ha lesionado y todo. Qué salud, de verdad que salud. Mira, por resumirlo brevemente, ¿no? Porque más o menos se conoce lo que estamos haciendo, pero tú recordarás, María, Manolo, cuando estábamos en la oposición y hacíamos alguna crítica en política deportiva, que un concejal de aquellos tiempos del Partido Popular nos dijo: ustedes odian el deporte. Pues no lo odiábamos. Lo que odiábamos era que el deporte únicamente se centrara en la élite y un absoluto derroche económico todos los años para la ciudad. Y nos tocó llevar deporte. Y vimos que el deporte podía ser de otra manera en Valladolid y podía ser un bien para los barrios y podía ser un impacto para la integración social y podía desarrollar socioeconómicamente toda la ciudad y podía integrar y podía generar valores y podía generar salud. Y fue el enfoque que le dimos, un enfoque para potenciar el deporte escolar, el deporte de base, las instalaciones en los barrios. Y es la línea que queremos seguir y una de nuestras líneas de trabajo es precisamente que todos los barrios estén cubiertos con instalaciones deportivas, abiertas y gratuitas. Queremos también seguir impulsando el deporte escolar y el deporte de base con tres ejes muy importantes. Uno, la natación escolar, que ha ido cayendo y no es posible que hoy tengamos niños y niñas que no sepan pagar, no sepan nadar porque no se lo puedan pagar. Vamos a impulsar la natación escolar. Vamos a seguir impulsando el deporte femenino. Ya tenemos más niñas, por fin, que niños haciendo deporte. E impulsaremos el deporte especialmente en barrios o en colectivos especialmente vulnerables que lo necesitan. Haremos un plan también de rehabilitación integral de todas las instalaciones, pero también tenemos propuestas de nuevas instalaciones importantes, grandes, especialmente en la zona este de la ciudad, porque muchas veces lo hemos dicho, hay que reequilibrar la ciudad e ir invirtiendo en los barrios en los cuales durante mucho tiempo se dejó de invertir. Y hay un ámbito muy importante, lo conocéis también en el deporte, que es el ámbito del turismo deportivo. Hoy Valladolid es una referencia en toda España en cuanto a los eventos deportivos. La propia Asociación de Hoteles ha dicho que el deporte es el mayor generador de turismo y economía en la ciudad. Por tanto, crearemos una mesa estable y permanente de turismo deportivo para seguir trayendo eventos. Ahora bien, lo haremos como lo hacemos nosotros, sin perder la cabeza, con los pies en el suelo, con austeridad. No hace falta gastar muchos millones como se gasta en alguna otra actividad municipal para conseguir éxitos. Por tanto, seguiremos trabajando para que ese deporte que dijeron que odiábamos siga siendo una seña de identidad para la ciudad. Muchas gracias. ¿Te ayudo? Muchas gracias, Alberto. Así. Gracias. Sí, vas fenomenal. Alberto, ¿quieres gustos? Que...
somos unos optimistas en esta familia. Hoy sale, dicen por aquí. Yo creo que sí, que hoy sale lo que ha hecho por Valladolid, siempre defendiendo los servicios públicos y convirtiendo a Valladolid, como decía, un periodista deportivo en la ciudad de, en la ciudad del patinaje, en la ciudad del fútbol, en la ciudad del ciclismo. Conseguir eso, ponerle ese apellido, esos apellidos a una ciudad, caramba, es una labor complicada. Y lo ha conseguido, lo que queda por hacer. Candidata número 3, Rocío Anguita, un fuerte aplauso para ella. Rocío es profesora de universidad, es feminista y activista por la escuela pública. No hay mejor declaración de intenciones. Para ella, Valladolid toma la palabra, siempre lo ha dicho, que es un soplo de aire fresco. Creo que sigue pensando lo mismo, lo cual es maravilloso. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? Porque hay otra forma de hacer política. Porque se puede hacer y se puede reivindicar lo mismo de otra manera, de otro modo. Ella quiere que su ciudad sea más justa, que sea más humana, que sea más sostenible, que sea más feminista, que sea equitativa, a grandes rasgos. Que pase a contar cómo luce Valladolid en esto, en uno de los ejes del programa. Hola, María. Además de ser nuestra Rocío, que siempre lo decimos, Rocío Anguita atesora además una gran capacidad de gestión y lo demostró cuando asumió el cargo de vicerrectora de estudiantes en la Universidad de Valladolid. Siempre nos gusta rodearnos de docentes, como veis, pero además es que sabemos que es magnífica en su trabajo. Además, hoy nos va a hablar de movilidad, algo de lo que hace falta, yo creo, mucha pedagogía, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. ¿A que a ti te gustaría cuando vas al trabajo o vas a hacer la compra tener aceras grandes, con árboles, con mobiliario donde sentarte si te encuentras a una amiga o un vecino? Pues este es el centro de nuestras propuestas de política de movilidad. El centro es hacer la ciudad para los peatones y para todo tipo de gente que camina por la ciudad, porque por suerte tenemos una ciudad... Tenemos una ciudad de un tamaño excelente donde la gran cantidad de los recados y del movimiento que tiene se puede hacer caminando, pero necesitamos seguir acondicionando la ciudad para que se pueda caminar y para que todas las personas en todas las condiciones y de todas las maneras puedan caminar, desde la persona que va con un bastón a la persona que va con una sillita de bebé o con una silla de ruedas como Alberto ahora. Y ese es nuestro empeño, seguir haciendo la ciudad más peatonal y que se pueda seguir caminando más y mejor por nuestra ciudad. Además, queremos que haya unos grandes recorridos verdes que atraviesen toda la ciudad, porque además de caminar para hacer recados, para ir a trabajar, para cualquier cosa, tenemos mucha gente cada vez más que camina pues para dar un paseo por un entorno verde y agradable. Y en ese sentido nosotros llevamos bastantes propuestas que lo que quieren es pues un poco que esos recorridos urbanos verdes estructuren la ciudad, desde las riberas de los dos ríos, por supuesto, del Pisuerga y el Esgueva, hasta un recorrido por toda la ronda exterior, la VA20, hasta el Parque Forestal de San Cristóbal, estaba pensando en San Isidro. Bueno, pues queremos que haya esos recorridos verdes también, donde se pueda recorrer la ciudad en verde. Pero además también queremos hacer pedagogía, como tú decías. ¿Y cómo queremos hacer pedagogía? Pues rescatando ese proyecto que ya pusimos en marcha de forma un poco tímida con el tema de los caminos escolares, para ponerlos en marcha un poco más en serio. Los caminos escolares son muy importantes. ¿Por qué? Porque enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas a caminar solos y seguros por la ciudad. Y eso es muy importante porque cuando uno aprende a caminar por un sitio de forma segura, pues va creciendo y esos recorridos se siguen consolidando. Entonces, creo que eso es bien, bien importante. Muy bien, Rocío. Pues muchísimas gracias. Yo creo que lo que comentabas sobre las zonas verdes y los recorridos peatonales está siendo una realidad, porque los presupuestos participativos, también impulsados por Valladolid Toma la Palabra, cada vez más. Y yo puedo decir que creo que a partir de la pandemia mucho más,
cada vez más la gente se fija en las zonas verdes y en la movilidad de manera sostenible y poder pasear de manera tranquila por nuestra ciudad. No nos tenemos que ir muy lejos para encontrar espacios amables. Muchas gracias, Rocío. A ti. Rocío Anguita, muchísimas gracias. Rocío, quiero presentarles, bueno, presentarles no, quiero pedirles un aplauso, pero todavía no, al candidato número 4. Dicho de esta manera, resulta como muy frío. Él es Jonathan Racionero. Es una persona muy comprometida que siempre ha volcado su experiencia en la cohesión con mayores y pequeños. La parte de intervención social es primordial para él y desde hace ya algunos años, a través de foros y de diferentes movimientos y viendo cómo es el contexto y el entorno que le rodeaba, pensó, se puede hacer mucho más y se puede empezar a asumir responsabilidades. ¿Por qué no? Creo que son palabras suyas cuando dice Jonathan Racionero, hay que dar un paso adelante. Le repito sus palabras y le digo, Jonathan Racionero, un aplauso para él, un paso adelante y expliquemos parte del programa. El otro día tuvimos un desayuno informativo con la prensa y aprovechamos para presentar la candidatura. Jonathan no pudo estar por motivos laborales, él es técnico en Cruz Roja. Y yo hablaba precisamente de que todas las personas que conocemos a Jonathan vemos que tiene una sensibilidad muy especial para tratar con las personas más vulnerables, para tratar con los niños y las niñas, con las personas mayores. Y creo que tiene la sensibilidad necesaria y, para mi gusto, imprescindible para ser un buen concejal en materia de acción social, juventud, deportes, mayores... Deportes no, porque Alberto me mata, como va siempre unido, pero quiero decir que Jonathan tiene muchísimo que ver con el ocio alternativo también de la ciudad y con valores que yo creo que son imprescindibles. De hecho, en esta charla que vamos a tener, hablamos siempre de ese diagnóstico, ¿no? De las diferencias que puede haber entre unas personas y otras y lo necesario que tiene que ser desde la administración corregir ese déficit, ¿no? Esa desigualdad que puede haber. ¿Cómo lo ves tú, Jonathan? Bueno, pues después de tantos años trabajando con todas las personas con las que he podido y tenido la suerte y la oportunidad de trabajar y que sigo trabajando, pues haciendo ese diagnóstico te das cuenta de que se han hecho mucho, pero que todavía falta mucho por hacer y que las ciudades tienen que convertirse en ciudades amigas de la infancia, de la juventud, de personas mayores, en general de todo el público, ¿no?, que tenemos en Valladolid. Si concreto un poquitín y empiezo hablando un poco con infancia, ¿no?, yo creo que la recuperación del espacio público es importantísima. Yo creo que el espacio tiene que volver a ser nuestro, ¿vale?, y tenemos que hacer todo lo posible para recuperarlo, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues por infancia podemos empezar, ¿no?, pues teniendo un entorno mucho más jugable, teniendo un entorno de zonas verdes, pues donde los niños y las niñas puedan jugar muchísimo más, muchísimo mejor, ampliando, yo creo que es muy importante seguir ampliando también las plazas públicas de educación infantil, me parece importantísimo, y que siempre sean públicas y que puedan acceder a ellas todos y todas, ¿vale? Creo que tiene que haber igualdad de condiciones para que todos nuestros niños y nuestras niñas puedan acceder al deporte y a todas las actividades que se puedan programar en la ciudad. Creo que es muy importante que nadie se quede atrás y que incluso los que más dificultades tengan puedan acceder en igualdad de condiciones a todas las actividades que programemos. Sí, yo creo que lo que comentas es muy interesante. ¿Cómo podríamos centrar precisamente los cuidados dirigidos a niños y niñas y también adolescentes? Pues, a ver, siempre que hablamos de cuidados y de poner la vida en el centro, es muy importante también el hecho de prevenir ciertas conductas y prevenir ciertas actividades que son negativas para ellos y para ellas, ¿no? Y, bueno, pues, ¿cómo empezar? Pues sobre todo por lo más importante y lo que estamos viendo que prolifera. Y en otras muchas... A ver. Se nos va. Pues, por ejemplo, evitando la promoción de todo tipo de juegos de azar, ya sean presenciales con las cajas de apuestas, que ya todos conocemos, que en casi todos nuestros barrios tenemos más de una, ¿vale? Y también con los juegos online, porque parece una tontería que no nos damos cuenta, porque parece que lo que no se ve no existe,
pero Internet, aparte de traernos muchas ventajas, también nos trae muchos inconvenientes. Y uno de ellos es este, ¿no? El tema de las redes sociales y el tema de poder, pues, por ejemplo, hacer apuestas, ¿no? Que no todas las familias tienen la misma capacidad y no todas las familias tienen las mismas formas de poder controlar, ¿no? ese juego. Y por último, una de las cosas que más me gustan, pues crear una escuela de calle. Crear una escuela de calle de verdad, ¿vale? En la que podemos, pues podamos, con recursos humanos y materiales, hacernos bien cargo de aquellos chicos, aquellas niños, niñas y jóvenes, bueno, pues que tenemos en la calle. El micro lo siempre lo me toca a mí. Alguna casa de apuestas. Siempre me toca a mí este. No sé cómo lo hacemos. Sí, es verdad. Y nada, lo que decía, crear una escuela de calle, bueno, pues para aquellos chicos y chicas que muchas veces no ven en el entorno escolar pues un sitio de confort, bueno, pues poder trabajar con ellos y con ellas en cosas, motivarles y que realmente encuentren su sitio, que yo creo que es súper importante. Hablando de encontrar su sitio, de esa prevención tan necesaria, quizá lo más importante sea potenciar sus capacidades. ¿Cómo lo ves en esa línea? Pues sí, y aquí llegamos a los jóvenes, a los más jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque parece que muchas veces nos quejamos de que los jóvenes no entienden las cosas, no sabemos por dónde van, pero yo creo que tenemos una gran responsabilidad con ellos y con ellas, porque son el presente y el futuro. Pero especialmente son el presente, porque muchas veces hablamos de eso, ¿no? De lo que vendrá, pero ellos están viviendo ahora y ellos ahora están en un mundo lleno de incertidumbres, ¿no? Y yo creo que, bueno, que tenemos que trabajar con ellos y con ellas, bueno, pues para dotarles con suficientes espacios para que puedan hacer sus actividades creativas y no creativas, también recreativas, pero especialmente las creativas porque tienen muchísimo potencial y la cosa es explotarlo, ¿vale? Por ello, bueno, pues una de las cosas que queremos hacer bueno, pues crear dos espacios jóvenes nuevos. Tenemos uno al norte y otro al sur, pues que hagamos uno al este y al oeste y curamos toda la ciudad con espacios para que los jóvenes de hoy en día puedan trabajar. La participación de la juventud es importantísima y bueno, pues tan importante es, ¿vale?, que yo creo que una decisión muy importante que tenemos que tomar es la de, bueno, pues mejorar y apoyar más, por ejemplo, al Consejo de la Juventud local que tenemos aquí en Valladolid, que es el eje organizativo de todas estas entidades y que yo creo que tenemos que trabajar mano a mano y muy cerca de ellos y de ellas. Y bueno, pues por último con los jóvenes, una de las medidas así importantes que tenemos es el hecho de crear e impulsar, bueno, pues una oficina de emancipación juvenil. Porque lo que decía al principio, nos preocupa mucho el hecho de que se nos queden y que se queden en la ciudad, ¿vale? Y es importantísimo el hecho del empleo y de la vivienda, por lo cual yo creo que esta oficina les puede ayudar mucho en esas dos incertidumbres que tienen nuestros jóvenes. Sí. Hay una cuestión que consideramos también que es muy importante, porque las personas mayores son esenciales. De hecho, hoy, en la rueda de prensa que hemos dado antes de este acto, desgranábamos algunas de las medidas para prevenir la soledad, para prevenir que se encuentren en un momento dado solas o que pudieran tener alguna enfermedad que no se estuviera detectando por parte de los servicios sociales. ¿Qué medidas pondrías en marcha para arroparles? Y hilo con la última cuestión que íbamos a abordar, que es qué podemos hacer desde los ayuntamientos en materia de salud. Vale, pues con mayores es que actualmente trabajo con ellos, entonces me parecen personas con una tremenda sensibilidad en este sentido, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es dotar de más espacios y más actividades para que tengan una vida activa, digna y sobre todo dentro de la comunidad. Yo creo que la comunidad es importantísimo, ¿no? Creo que ninguno y ninguna de los que estamos aquí queremos escuchar una noticia como la que escuchamos hace unos meses de que una persona había sido encontrado muerta después de meses porque nadie había preguntado por ella, ¿no? Yo creo que eso no puede ocurrir en una ciudad como Valladolid y menos estando nosotros en el gobierno. Eso no puede ocurrir. Las personas tienen que tener esa dignidad de que la gente se preocupe por ellas, ¿vale? Bueno, pues algunos de esos centros puede ser, por ejemplo, el espacio en Las Catalinas y en Parque Alameda, ¿vale? Y sumar al que hemos hecho ya actualmente y que se ha presentado en Parque Sol.
y ampliar también, bueno, pues el que tenemos en Delicias Arca Real, que bueno, pues ahí hubo un toquecito de atención de unas personas mayores, ¿no?, que nos dijeron que fuéramos a visitarlo para ver realmente las condiciones en las que estaba, y bueno, pues vemos importante esa ampliación, ¿no? Y bueno, pues la medida estrella, que es el volver a municipalizar, o municipalizar mejor dicho, o estudiarlo por lo menos, la ayuda a domicilio. Creemos que ganarían todas las partes muchísimo. Y bueno, es la medida estrella, ¿vale? Abriendo ya con el tema de salud, bueno, pues otra medida estrella que presentó María hace un par de semanas en la última de las asambleas que tuvimos, que era, bueno, pues la creación del servicio de odontología social, ¿no?, para aquellas familias vulnerables que queremos, que es un servicio básico indispensable que tienen que tener todas las personas, y bueno, pues poder dotarlos con ello, ¿vale? Y la última, y ya voy acelerando, que ya sé que me paso un poco, lo siento. Tranquilo. Nos preocupa muchísimo, muchísimo la salud mental de las personas. Os voy a dar un dato rápido, sobre todo en cuanto a la juventud, que es uno de los del grupo de personas que hemos visto, ¿no? Según la Asociación Española de Pediatría, después de la pandemia han aumentado los casos en un 47%. Es una barbaridad, pero es que el resto de datos en el resto de grupos de personas por edades no es mejor. Bueno, pues lo que queremos crear es una mesa de salud mental para facilitar el trabajo conjunto de los servicios y de las entidades que trabajan con personas que necesitan o que tienen problemas de salud mental, y bueno, pues impulsar un plan estratégico de salud mental. Yo creo que es importantísimo que pongamos estas medidas cuanto antes en funcionamiento. Lo cierto es que Jonathan está un poco apurado por los tiempos que tenemos, pero a mí me encanta hablar contigo, entonces te voy a hacer una última pregunta personal. Si tuvieras hijos o hijas, ¿escuela pública o escuela concertada? Pues a ver, es que cuando hablamos de hijos y de hijas, pues todos queremos y todas queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Es una pregunta un poco compleja. Yo lo tengo claro, escuela pública, siempre y de calidad. Muchas gracias. Gracias, Jonathan. Jonathan Racionero, gracias. Es que la emoción desde ahí atrás, diciendo, lleva una camiseta y todavía no lo ha contado, ¿cuándo la enseñará? Bueno, tenemos mucho que mostrarles. Me refiero en esta pantalla. Además, ellos tienen todavía mucho, mucho que contar, porque a grandes rasgos hoy van a intentar, entre toda la candidatura de Valladolid, toma la palabra, hacerles llegar y desgranar, como decía María, ese programa electoral para que cada grano tenga ese valor propio y veamos cómo se sitúa en un programa electoral que es una visión de ciudad. Esto es como en las funciones, que tenemos el tiempo de descanso. Pero aquí no tenemos anuncios, pero sí tenemos películas. ¿Queréis ver una? ¿Sí? Pues adelante, vídeo. La multinacional, que lo que quiere es tener beneficios, que es muy lícito, y yo siempre he dicho lo mismo, una empresa no es una ONG, tiene que tener beneficios. Lo que no entiendo es que haya gente que cuando se sienta en un parlamento o se sienta en un escaño de un ayuntamiento esté velando por los intereses de empresas privadas, por ejemplo, en vez de por el bien común. Claro, lo que pasa es que en eso me hace gracia, porque también lo hemos hablado más veces y es moneda común, pero que se suele decir, cuando se habla de ideologización de determinadas propuestas, el paso siguiente es decir, es que eso es político, como si lo político fuese lo peor que puede suceder, o sea, que algo sea político, es que incluso además es curioso. Pues desde luego que la política es todo, María, casi todo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, porque hay política en absolutamente todo. Sí, no hace falta estar en un ayuntamiento, en un parlamento para hacer política, y yo creo que mucha gente que nos acompaña hoy bien lo sabe, ¿no? La política... Sí. Es el bien común, trabajar por la comunidad.
claro que sí. Y la política está compuesta de personas diferentes y que tienen algo en común, y es que quieren una ciudad mejor, más habitable, como quiere, por ejemplo, la siguiente candidata. Ella se llama Cristina Colino Agudo. Es activista, es docente, y pocas como ella conocen lo que ha sido la historia de la política en la ciudad durante las últimas décadas. De lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha leído, de lo que ha sentido, de todo eso se lo ha llevado hasta Toma la Palabra para decirnos: señores, yo lo he visto de primera mano y se pueden cambiar las cosas, quiero un Valladolid más amable y lo quiero tener con Toma la Palabra. Cristina Colino Agudo. Hola, Cristina. Lo cierto es que cuando pensamos, ¿no?, en cómo presentar a las personas y como tenemos los tiempos muy tasados, yo destacaría de Cristina la capacidad inmensa que tiene de trabajo y que está demostrando en el movimiento de padres y madres por la escuela pública en nuestra ciudad. Desde luego que es un gusto siempre trabajar a tu lado, Cristina. Muchas gracias, María. Por otro lado, hoy nos va a hablar de urbanismo, pero yo creo que muchas veces, y yo creo que en esto nos ha enseñado muchísimo Manolo, el urbanismo no solo es asfaltar calles, ¿no?, arreglar el planeamiento, sino que también hay un urbanismo oculto, por así decirlo, del que no nos damos cuenta, pero que realmente tiene mucho que ver con los derechos de las personas a la ciudad, ¿verdad? Yo creo que en el urbanismo y en la arquitectura hay eso oculto, que cuando vas con tus amigos te preguntan y por qué pasa, y que al final deviene en la arquitectura, en esos espacios que, en el que estás a gusto, en una casa, en un museo, en un espacio público, y en la ciudad, en esos espacios en los que entiendes que son espacios de relación, espacios de igualdad, en el que la ciudad se junta, en el que son capaces de no estructurarse, no dividirse, sino de unirse. Yo creo que lo que comentas es muy interesante, pero en el programa de Valladolid Toma la Palabra, ¿qué vamos a hacer el próximo mandato? Cuéntanoslo a todas. Pues la verdad es que vamos a hacer muchas cosas y no las voy a contar todas, pero he elegido las que me parecen más importantes y que hay que traer hoy aquí. Tenemos una ciudad tendida entre ríos, y queremos una ciudad activa en la defensa del medio ambiente frente al cambio climático. Estamos ya en marcha con la zona de bajas emisiones, por razones legales, pero también por razones de salud, por situar la lucha contra el cambio climático como una prioridad de nuestra ciudad. También la de las comunidades energéticas, generando una oficina de apoyo a las mismas o planteando el mapa solar de Valladolid. Junto con todo esto, tenemos una ciudad verde, arbolada, equilibrada y, sobre todo, exaltadora de la vida, que es algo que en el programa se recoge de una manera continua, como esta ciudad para los ciudadanos y para las ciudadanas de ella. Proponemos generar una estructura urbana verde que recorra la ciudad, en la que seamos capaces de conectar los barrios con el centro y también con la periferia, de manera que a través de unos corredores podamos circular bien andando, bien en bici, asociada a los ríos, a los canales, a las acequias que tiene la ciudad y a las zonas de sombra. Esta estructura verde que nos va a permitir generar unos espacios de continuidad y unos espacios de relación. Y con ello, que también lo habían comentado anteriormente, es importante generar esos espacios comunes en la ciudad, en la que la gente intercambia las plazas. Y las plazas con esa ciudad, vinculadas a la infancia, a proporcionar a nuestros niños y nuestras niñas espacios de juego. Esa ciudad jugable, esa ciudad en la que empezamos a relacionarnos y que se lo contamos y se lo dejamos a ellas y a ellos. Es importante saber que la ciudad se conforma con respecto al lugar en el que vivimos, al centro, a los barrios, preservando su identidad, pero también mirando hacia afuera, mirando hacia nuestro entorno, hacia nuestro paisaje, siendo capaces de ser respetuosos con ello, entendiéndolo siempre como una oportunidad y nunca como una amenaza. Y una ciudad como Valladolid, con su patrimonio, ese patrimonio heredado, que tenemos que estar en paz con él de cara al futuro, pero también de cara al pasado. Es importante
recoger y volver a potenciar el patrimonio industrial de la ciudad, así como todo el patrimonio arqueológico y subterráneo, y poner en valor todos los elementos y espacios de la memoria democrática que hay en la ciudad y recuperarlos. Y también volver a poner en marcha y proponer a Valladolid como una ciudad patrimonio de la humanidad, con una propuesta que sea concreta, consensuada, coherente y no solamente vinculada a la ciudad, sino también al entorno, a ese entorno en el que la ciudad se asienta, ese entorno de los campos de trigo en los que depositamos la mirada. En el programa hablamos del buen urbanismo, y es ese urbanismo que hemos hablado anteriormente, porque la ciudad tiene que garantizar la igualdad, la equidad, y esa ciudad ordenada en planeamiento y en obras, equilibrada tanto para los centros como para los barrios, y se propone, y hay un plan de barrios en el que se estructura en torno a generar 10 distritos distintos, con planes concretos para ellos, planes que, que se apoyan en el urbanismo, en el medio ambiente, en generar los espacios públicos, en la salud, pero también en generar la igualdad, en generar la equidad, en generar la justicia social, el acceso a la vivienda, la economía social y potenciar la economía de los mismos. Creo que he contado los puntos que yo creo que son los pilares sobre los que se asienta. Y de una ciudad que queremos construir para todos y para todas, que continúa el trabajo que se ha empezado durante estos 8 años, fundamentalmente vosotros tres y con Manolo, y una ciudad que es posible con el gobierno mayoritario, por supuesto, Evaeli toma la palabra, y esa ciudad que late. Bueno, pues yo creo que Cristina nos lo ha resumido muy bien, una materia tan compleja. Siempre se lo pregunto a Manolo, ¿por qué los arquitectos contáis todo tan bonito? A mí me hubiera gustado más dibujarlo. Digo, ¿por qué no tendré una pizarra y podré contar todo esto dibujándolo? Que me sentía yo como más cómoda y más suelta. Nos quedan 6 semanas, vas Cristina, a tener oportunidad. Tú pide y se te proveerá. ¿A que la os gustaría ver cómo una pizarra dibuja digital la ciudad? ¿Por qué no? Tomamos la palabra. Cristina Colino, muchísimas gracias. Una ciudad jugable. Qué bonito, una ciudad jugable. Sí que es cierto, María, lo cuentan, porque son poéticos, es verdad. La economía es importantísima en la vida. Decimos que la política está en todo, la economía está en todo. Los números no mienten y para un economista ese es un valor a tener en cuenta si hablamos, como hoy también, de política municipal. Además de ser docente y activista social, es economista y pertenece a la candidatura de Valladolid Toma la Palabra en el número 6, Arturo del Olmo. Un fuerte aplauso para él. Hola, Arturo. Sin duda, Arturo es de estas personas de la candidatura que aporta juventud, pero también, como comentaba Eva, experiencia, es economista, y hoy nos va a hablar precisamente de eso, de esta cuestión, ¿no? De nuestro programa electoral en el ámbito de la economía. Muchas veces se dice que las administraciones locales no tenemos prácticamente competencias, pero creo que en estos 8 años de gobierno estamos demostrando que sí, que se pueden hacer muchas cosas, pero queremos ir más allá, ¿verdad? Pues sí, desde luego, y en la candidatura pensamos que con María como alcaldesa pues vamos a impulsar una economía plural y diversificada al servicio de los ciudadanos de la ciudad. Y nosotros a esta economía le ponemos muchos apellidos, así que os va a tocar aprenderoslos, y porque los voy a decir ahora en una lista. Una economía social, circular, solidaria y democrática. Os prometo que me lo sabía perfecto. Todas son importantes y todas merecen ser cuidadas. De hecho, nosotros siempre fomentamos los mercados tradicionales, los cuales estamos rehabilitando, el mercado ecológico de Plaza España, que cada vez crece más y más. Pero también esto siempre tiene que tener un enfoque en el que aplicar un principio de seguridad alimentaria, ciclos cortos de comercialización y las famosas 3 R's de movilidad sostenible, que son reciclaje, reutilización
y reducción. Estas sí que me las he sabido. Pero estamos aquí en el barrio de La Victoria y a mí me gustaría hablar del barrio, que es un poco también mío porque he vivido aquí. Y es porque es un barrio que es un ejemplo de economía, precisamente de barrio, porque tiene una amplia oferta de comercios tradicionales. Para los que no conocéis el barrio, pues es un barrio que tiene de todo. Bares, restaurantes, veterinaria, peluquerías, lavanderías, y escuelas de inglés, o sea, un montón de comercios propios en el barrio para quien quiera hacer vida de barrio pueda hacerla. Y nosotros queremos fomentar este tipo de comercio de proximidad y por ello María me ha dado permiso y os voy a contar en exclusiva una medida de nuestro programa, y es que vamos a apostar porque aquellas personas que pongan en marcha actividades en locales comerciales de los barrios tengan por parte del ayuntamiento una subvención del 80% de su coste. Pues ¿para qué? Para fomentar que en todos los barrios, no solo en este, haya toda una gama de actividades y servicios con la que los ciudadanos puedan contar y seguir manteniendo e impulsando la vida en los barrios. Es una medida que no nos la hemos inventado nosotros, porque ya se está poniendo en marcha de forma exitosa en Barcelona, pero las cosas buenas hay que copiarlas y por eso lo vamos a poner en marcha aquí, y además se complementa pues con el plan de apoyo al comercio de proximidad que tenemos, que estamos ya pues haciendo una transformación digital de los pequeños negocios, ayudándoles con la venta online, con sus páginas web y también poniendo en marcha un reparto a domicilio de sus productos, y todo esto junto con las asociaciones de empresarios. Pero por otro lado, también tenemos una preocupación, que también lo comentaba antes mi compañera, creo que era... No, Jonathan. Estamos preocupados porque muchos de los servicios sociosanitarios los dan empresas privadas, y esto nos preocupa por el servicio que se da y por las condiciones de los trabajadores. Y por esto vamos a poner en marcha un estudio de mercado en el que estudiar la creación de cooperativas de servicios públicos para dar desde lo público también este servicio, no solamente para mejorar la experiencia de los usuarios, bueno, el servicio que reciben los usuarios, sino las condiciones laborales de los trabajadores, que todos sabemos que muchas veces no son las mejores. Y yo creo que ya lo has resumido fenomenal, ¿no? Ah, no, pues tengo más cosas. ¿Tienes más cosas? Pues venga, adelante. No, porque en estos apellidos de economía también hay una parte sobre economía industrial, que no va tan unido, pero también es muy importante, porque llevamos mucho tiempo intentando sacar adelante el parque agroalimentario y el logístico, y lo necesitamos y lo estamos impulsando porque necesitamos que lleguen más mercancías a la ciudad de forma ferroviaria, con el tren, porque eso nos va a permitir ser más competitivos y sostenibles. Entonces, vamos a seguir con esto, y también todas aquellas empresas que se quieren instalar en nuestra ciudad, pues les vamos a seguir facilitando suelo industrial acorde a sus necesidades, que ya hay empresas famosas que todos conocéis que se han interesado, pero venga quien venga, pues nosotros vamos a hacer ese trabajo de ponérselo fácil desde el ámbito municipal. ¿Y qué más os cuento? Pues sobre vivienda, que ha hablado mi compañera Cristina, que lo ha hecho muy bien. Nosotros siempre hemos pensado que es un importante foco de economía y empleo, y creemos que la apuesta que hemos hecho por la rehabilitación de edificios y la mejora de la eficiencia energética pues está dando sus frutos, está siendo una fuente de empleo en la ciudad que vamos a continuar impulsando, y además la vamos a complementar con una escuela de formación y empleo en estos sectores para continuar ahondando en esta política. Y por último, y lo prometo, un poquito hablando de turismo, nuestra ciudad cada vez recibe más visitantes, es atractiva para la gente que nos visita por historia, por patrimonio, pero sobre todo por los eventos que se realizan en esta ciudad. El turismo deportivo es el principal motor económico de la ciudad, con 300 eventos al año, y creemos que este modelo pues se puede reproducir en el ámbito cultural. Porque, María, si hubiera en Valladolid 300 eventos culturales al año, ¿a ti qué te parecería? Hombre, claro, yo creo que estaría muy bien. De hecho, ya se hacen muchísimos, y el otro día hacíamos una propuesta de que la cultura tiene que estar también presente en todos los barrios de la ciudad. Y si lo consiguiéramos, pues que para mí me parecería algo que sería maravilloso, y que proyectaría una imagen de ciudad de Valladolid hacia el exterior muy, muy potente,
y que no solamente se podría usar pues, para conseguir turismo en diferentes ferias, sino también para atraer pues, todo tipo de inversiones socioeconómicas, de proyectos personales de vida o de espacios de creatividad. Y por este ámbito creemos que tenemos que seguir. Y todo esto que os he contado, pues lo queremos hacer con una concejalía de economía en la que se incluya todo, hacienda, innovación, turismo, pues para dotar a cada economía que tiene apellido de la financiación que se merece. Y todo esto acompañado de que un cambio en la agencia de innovación. Porque queremos que la agencia de innovación sea el motor de búsqueda de todas aquellas experiencias exitosas que hay fuera de Valladolid, que aunque no lo parezca, no somos los mejores en todo, para traerlas aquí y adaptarlas a la realidad de la ciudad y ponerlas en marcha. Y por mi parte ya está. Quizás esto que os he contado es una ensoñación, pero aquí en Valladolid toma la palabra. Primero lo imaginamos, lo soñamos como queremos que sea la ciudad y ya luego pues, lo ponemos en marcha. Muy bien, Arturo. Genial. Arturo, muy bien. Un economista siempre consigue que todos los números cuadren y hayan entrado todos los números. La candidata que a continuación va a despejar algunas de las dudas o claves de uno de los ejes del programa, estaba mirando muy atenta a Arturo del Olmo, como diciendo, hay que llevarse bien con él de economía, que una cosa lleva a la otra. Prepárense, que antes de decir su nombre, la lista de sus actividades es larga. Gestora cultural, profesora universitaria feminista activista LGBTI, cooperación al desarrollo, escritora o ensayista, mejor dicho. Y aquí me paro porque dejo de contar para que ella cuente, María Luisa López Municio. Bueno, María Luisa, aquí nos hemos venido a tu barrio. María Luisa, como presentaba Eva, es una persona polifacética y todo... Está mal que yo lo diga, casi todo lo hace bien, ¿verdad? Te voy a decir que sí, claro que voy a decir. Pues María Luisa nos va a hablar de una parte importantísima de nuestro programa. De hecho, Manolo, cuando hablaba de los 7 bloques del programa, él se ha ocupado de la redacción final, que no es nada fácil. Imaginaos grupos y grupos creando, personas dando ideas, y Manolo lo ha convertido en nuestro programa electoral. Así que aprovecho para darte las gracias otra vez por ese inmenso trabajo. Y en cultura, lo hemos dejado para el final, y decía bien Manolo, por acabar con algo bonito, con algo precioso. Y creo que nos vas a contar algunas de las propuestas, ¿verdad? Pues sí, lo primero es hablar un poco de qué es eso de cultura, porque a veces hablamos de cultura y son tantas cosas. De hecho, según han ido saliendo mis compañeros, os habréis dado cuenta de que todos decían algo de cultura. Entonces hay que aprovechar que eso es algo muy presente en nuestras vidas. En el programa entendemos la cultura en ese sentido amplio de cómo vivimos las personas, de cómo los colectivos generan cada uno su cultura y cómo interactuamos. Y esa es la fase, yo creo que fundamental del programa, cómo interactuar en la cultura. Pero esa segunda vertiente de la cultura es, o son las manifestaciones artísticas que se pueden desarrollar. Como yo soy un poco como Manolo Sarabia y necesito poner puntos, pues lo he desgranado en 6 puntos para que quede un poquito... más claro, por lo menos para mí, y espero que también para todas las personas que estáis aquí. Entonces, lo primero es, si hablamos de cultura, pues tendremos que hablar de espacios. ¿Dónde realizamos la cultura? Muy brevemente, podemos hablar de que estaría muy bien hacer ese catálogo de dependencias municipales para saber qué usos podemos dar a las mismas. Hay que actualizar los proyectos que tenemos en archivos, en las salas de exposiciones, en las bibliotecas. Otros espacios que queremos potenciar son los centros cívicos como este, como lo que estamos haciendo hoy, porque es un lugar fundamental, las plazas de las que ya han hablado mis compañeros. Pero además hay algunos espacios nuevos que queremos que se generen proyectos participados, como puede ser Lope de Vega, Cine Castilla, Las Catalinas, López Gómez, o incluso revisar un poco los que ya existen como el LAVA. Otro punto importante sería el segundo, sería la coordinación. ¿Qué más fundamental en cultura, viendo lo amplio que es, que poder coordinarla? Si no, pues mal vamos. Y una de las propuestas que queremos realizar es un observatorio de la cultura y las artes, como un órgano consultivo independiente que pueda asesorar, en el que podamos sentirnos de alguna manera partícipes, sobre todo las personas especialistas, pero que eso luego trascienda. Promover un intercambio cultural en las artes escénicas para que lo que se hace aquí trascienda a otras ciudades, a otras comunidades autónomas. Coordinar las instituciones museísticas, que el museo salga a la calle y que además tengan relación los museos entre sí.
o incluso coordinar esas áreas municipales que venimos viendo que necesitan, bueno, tener una interacción entre ellas. Otro punto, el tercero, la organización. Pues claro, hablamos de coordinación, hablamos de espacios, pues qué menos que hablar de organización. Necesitamos generar esa estrategia de impulso de la cultura para conocer mejor los públicos, pero también para que participen los públicos, es fundamental. Descentralizar eventos, como ya ha comentado anteriormente María, extenderlos también a todos los barrios, no solo descentralizar, sino que se puedan asistir a diferentes actividades promovidas por asociaciones, pero también promovidas por el municipio. Distribuir de alguna manera equilibradamente la programación y que mejor que generar una comisión de programación para esto. Y además temas laborales que siempre están un poco ahí presentes. Sabemos que hay bastantes problemas en algunos casos en las situaciones laborales. Entonces el ayuntamiento puede ejercer esa mediación con un convenio colectivo en el que de alguna manera se promuevan buenas prácticas para la subcontratación. Vamos por el cuarto. La participación. Bueno, parece que es algo consustancial, a tomar la palabra, hablar de participación, pero la participación no solo es levantar la mano y a ver cuántas personas hay, la participación, lógicamente, es que podamos proponer cuestiones, que nos sintamos realmente partícipes de la vida cultural. Y para ello, pues ya hemos comentado, esa cultura de proximidad que nos acerque a los barrios, también el incremento de presupuesto, y ahí miro a Turi para que lo tenga en cuenta, para generar iniciativas culturales locales, promoverlas y dotarlas. Porque a veces hablamos de la cultura como si fuera un ente que todos nos sentimos partícipes y no tiene una base económica. La tiene, Turi. Vamos a hacernos grandes amigos, lo sabes. Vamos a fomentar además lugares de ensayo, creación y exhibición, porque también la cultura está muy bien, pero para hacer cultura tú no llegas y te pones a cantar. Necesitas un poquito de momentos previos, pero también de espacios, de lugares donde poderse reunir. Hablamos del quinto, la promoción. Si estamos difundiendo y estamos hablando tanto de cómo hacer esa cultura, vamos a promoverla, que se conozca esa cultura. Tenemos que hacer conocer a los artistas que tenemos en nuestra ciudad, tanto profesionales como aficionados. Hay que estudiar la posibilidad de generar residencias artísticas, hay que promover las artes del diseño, las artes plásticas y las artes visuales. Ahí tenemos que hacer un guiño a las escuelas de arte. Hay que apoyar a las bandas de música, que hay muchísimas bandas de música en nuestra ciudad, muchas conocidas y otras muchas no tan conocidas. Incluso coros, sabemos que hay muchos coros que, bueno, pues también se puede realizar alguna cuestión. También el tema del cine es fundamental. Vamos a revisar un poco qué está ocurriendo con la Valladolid Film Commission y vamos a promover bueno, pues que se realicen no solo películas, sino todas esas personas que se dedican al cine y que no siempre encuentran capacidad de sacar adelante proyectos. El fomento de la cultura raíz a través de clases también en centros cívicos o el fomento del plan de la lectura. Y terminamos. Después de toda esta panorámica tan amplia de lo que es la cultura, pues ¿qué nos queda? Pues que la gente, nosotros, nosotras, la conozcamos y para ello, pues lógicamente, habrá que tratar de difundirla lo mejor posible. Entonces, brevemente, dos cuestiones. Una, pues hacer algo tan básico como que la revista Entre Mes vuelva a ser eso, una revista para que sea accesible a todas las personas. No. Y dos, si por algo destaca nuestra ciudad, es porque tiene una infinidad de proyectos culturales. Están los municipales, los que se realizan desde el ayuntamiento, pero una infinidad de asociaciones, de proyectos, de empresas que hacen muchas cuestiones culturales y a veces no nos enteramos. No daríamos abasto para poder asistir a todas, pero por lo menos que las conozcamos, que se difundan, que la web del ayuntamiento las recoja. Yo creo que con esto tenemos para empezar. ¿Qué os parece? Si me permites, María Luisa ha dicho una cosa que ha dicho, la cultura no es que llegues a un sitio y te pongas a cantar. Eso es porque no la habéis oído cantar. Canta fenomenal. Me ha gustado cuando dice, después de todo, ¿qué es lo que falta? Pues nosotras, la gente, pues hay veces que se nos olvida que todo esto se hace pensando en gente como cualquiera de nosotras o cualquiera de nosotros. Me está mirando Pedro Campuzano como diciendo, ahora es mi turno. Pues sí, va a ser tu turno. Pero antes quiero contaros, si no le conocéis a Pedro, que conozcáis un poquito,
el espíritu y la sensibilidad particular que tiene Pedro Campuzano. Él es coordinador estatal de ONG, es activista social, es activista de cooperación al desarrollo, también es viajero y un poco aventurero, pero entiende los derechos básicos como objetivos siempre, siempre a cumplir. Aquí no hay término medio. Los objetivos o se cumplen o no se cumplen. Como suele decir María Sánchez, las leyes o se cumplen o no se cumplen. Esto de cumplirlas a medias, que dice algún político, pues es como un poquito raro. Bueno, pues Pedro va a hablar de esas medidas, medidas concretas que mejoren la vida de las ciudadanas y los ciudadanos y hagan de Valladolid un lugar mejor y mejor que él sea quien lo explique. Pedro Campuzano, un aplauso para él. ¿Qué tal, Pedro? Este es tuyo, este es tuyo. Pedro, además, es enfermero de profesión y yo creo que nos va a venir muy bien que él nos hable de este bloque de derechos. Creo que es un punto o un bloque muy importante de nuestro programa electoral porque cuando hablamos de esa ciudad cuidadora, precisamente estamos hablando de los derechos de todas las personas. María, pues precisamente a eso iba. Tú y mucha gente que veo en el público y ahí entre la candidatura, venís de movimientos sociales, de asociaciones que reclaman, que reivindican, que se movilizan y realmente eso solo, o sea, el fin último de todo eso es que las instituciones, que las instituciones protejan los derechos, ¿no? Es decir, que las instituciones hagan medidas que garanticen los derechos. Y por eso es, como decías, un eje central del programa. Lo primero para crear y construir una ciudad cuidadora son los derechos. Y por tanto hay un montón de cosas en el programa. Tengo una chuleta, espero que no se me olviden muchas, pero hay un montón de cosas que queremos hacer. La primera, y ya lo han dicho muchas de mis compañeras, es el derecho a la vivienda. Es decir, tenemos que proteger para que todas tengamos acceso a una vivienda digna y esto se hace aumentando el presupuesto destinado a política de vivienda, aumentando el parque de vivienda municipal de las 464 viviendas que hay ahora hasta llegar a 950. Está también el tema de la pobreza energética, de combatir la pobreza energética y garantizar que todas las personas accedan a los suministros básicos. Tenemos también claro que contribuir a luchar contra la pobreza y contra el estigma que tiene la pobreza, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que más lo necesitan, para las personas en situación administrativa irregular que puedan acceder a los recursos públicos, especialmente a la vivienda, crear un nuevo albergue para personas sin hogar, más personalizado y que garantice la dignidad de las personas sin hogar. Tenemos también que combatir la transmisión de la pobreza, ¿no? Y hay muchas medidas para eso, pero una de ellas es asegurar que tengan material educativo y todo lo necesario para poder acceder con normalidad tanto a la educación obligatoria como también a las clases extraescolares y por poder participar del ocio y la educación en todos los puntos. También hay un derecho que muchas veces se olvida y que creo que en Valladolid somos un poco pioneras en eso, que es el derecho a no tener miedo, a atenuar el miedo. Por eso ese mapeo de las zonas de miedo y combatir ese miedo pues con más alumbrado, con más seguridad o con las medidas que se necesite para que ninguna de nosotras pasemos miedo en nuestra ciudad. En otros puntos también hemos hablado de participación, ¿no? Pero no hay que olvidar y recordar que es un derecho, el derecho a poder participar mediante los presupuestos participativos, el poder utilizar y recuperar las plazas, recuperar las calles, fomentar el asociacionismo, los centros de iniciativas culturales, ese también es un derecho muy importante. ¿Por qué no? También recuperar y reforzar todo lo que tiene que ver con eliminar la xenofobia, la porofobia y el capacitismo. Crear en Valladolid realmente una cultura de la diversidad que valide, que considere la diversidad como algo importante y que todas y todas nos sentamos cómodas en nuestra ciudad.
también una ciudad accesible, una ciudad accesible para todas y con muchas medidas que no voy a desgradar, pero una de ellas que me gusta especialmente es que se facilite de alguna forma el empleo público para las personas con discapacidad intelectual. También otra que esta me hace especial ilusión es garantizar que una ciudad cuidadora es una ciudad que también mira fuera de la propia ciudad, que es una ciudad que cuida a otras zonas y otros lugares del mundo. Y por tanto, destinar el 0,7 del presupuesto a la ayuda oficial al desarrollo. Y ya por último, eliminar cualquier discriminación por género, ¿no? Combatir con campañas, con talleres, con formación, los discursos de odio contra el colectivo LGTBIQ+, también visibilizar mejor al colectivo y, claro, ser una ciudad profunda y radicalmente feminista, que proteja a las mujeres, que combata la violencia machista, que asegure el acceso para todas las mujeres, especialmente para las más vulnerables, a todos los recursos, especialmente los habitacionales. Y en definitiva, todo esto es para conseguir que Mientes los Derechos sea una ciudad que nos cuide a todas, especialmente a la última ciudadana. Pedro, muchas gracias. Bueno, poco más que añadir para este repaso tan completo. Bueno, no, poco no, porque hay mucho más que añadir y mucho más que contar. Estamos todos deseando escuchar un discurso, una intervención muy, muy especial. La de la alcaldesa. Bueno, pero antes quiero pedirles un aplauso para tres personas que están acompañando a la candidatura, que son candidatura y que están acompañando a quienes han intervenido explicando parte de los ejes, bueno, los siete ejes del programa. Ellos son María José Larena, David González y Lucía García. Venid para acá, chicos, venid para acá. Educadora de personas adultas, María José Larena, esto no estaba ensayado, consultor, ecologista, periodista y, como a mí me gusta decir de Lucía, ecofeminista. Gracias, podéis volver, pero no quería dejar pasar este momento de también saludaros. El tiempo, ¿saben que es tan valioso? Arturo seguro que diría, ¿cuánto vale el tiempo, Arturo? ¿Cómo es de valioso? Depende para lo que se vaya a utilizar. Y lo vamos a utilizar en algo que yo creo que es muy bonito. La conocen sobradamente. Santiago, sacamos el atril, nos preparamos. La conocen sobradamente, decía yo, alcaldesa. Qué bonito sería que Valladolid tuviera por primera vez una mujer alcaldesa. Y no es una cuestión de modas. Sino de justicia, ¿por qué no? María Sánchez, candidata a la alcaldía por Valladolid, toma la palabra. Un aplauso para ella. Ciudad y que viene bien para la candidata. La frase, desde mi punto de vista, es la de una canción antiquísima de principios de los, yo creo que tiene 100 años o por ahí, que es "Tenías que ser tú". Y entonces yo creo que es una canción que para Valladolid está muy bien. Valladolid es una ciudad que tiene muchísimo potencial. Tenías que ser tú, Valladolid, para tantas cosas, pero que evidentemente para la candidata yo creo que es obvio. Tenías que ser tú. María Sánchez lleva tiempo ya preparándose con experiencia, llevas con experiencia preparándote, y que a mí me parece que es la frase más clara de lo que tiene que ser. Tenías que ser tú. ¿Ahora es cuando le beso?
Manolo, que más toda esta jornada, toda esta tarde, mis primeras palabras, como no puede ser de otra manera, tienen que ser para Manuel Sarabia. Gracias, Manolo. Gracias por tu generosidad con esta ciudad y por lo que nos has hecho aprender a las personas que tenemos el lujo de trabajar todos los días a tu lado. Creo que es fundamental que en la política haya buenas personas y creo que tanto Alberto como yo, que te conocemos bien, y también mucha gente de la candidatura y otra gente que nos acompañáis, podríamos citar otros méritos que tienes como técnico, también como urbanista, pero creo que tu virtud fundamental es precisamente esa. Eres buena persona y haces que la política sea un espacio más amable. Gracias por enseñarnos a ser mejores. Porque frente a la política del ruido, a la política de la bronca, a la política de intereses, creemos que necesitamos una política de corazón, una política más humana, que no esté reñida en absoluto con la eficacia, como estamos demostrando estos 8 años que llevamos en el Gobierno municipal. Valladolid se ha perdido un gran alcalde. Creo que todas las personas que estamos aquí podemos opinar lo mismo. Y digo esto porque en 2015 las formaciones y personas que hoy compartimos este espacio político logramos por separado prácticamente 40.000 votos. Un puñadito más de los que consiguió el Partido Socialista, que consiguió alcanzar la alcaldía. No podemos, y lo decimos muchas veces, adivinar lo que habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, pero la posibilidad estuvo ahí, estuvo al alcance de la mano. ¿Se nos volverá a presentar una oportunidad así? Yo creo que desde que vamos todas juntas en esta candidatura nos lo preguntamos muchas veces. Pues bien, yo creo que depende de que nos lo creamos y de que también trabajemos por ello. De hecho, en febrero, algún titular decía algo así como: María Sánchez luchará por ser la primera alcaldesa de Valladolid. Y hubo, por supuesto, quien lo tomó a broma, claro. Y me estáis oyendo en estos días en los medios de comunicación, porque no voy a ser bravucona especulando con resultados, ni voy a hacer porras, porque lo que pase el 28 de mayo no depende de los deseos de las formaciones políticas, depende de los deseos y de la decisión de la ciudadanía. Por ello, nuestra tarea a partir de ahora es hacer ver que esa ciudad que desean, esa que ya empieza a ser de otra manera, es la ciudad que se dibuja en nuestras mentes, la que deseamos, la que se dibuja en este programa electoral que hemos desgranado hoy y en este proyecto que también presentamos. Tenemos que decirle a la gente que Valladolid, que tenemos un plan para ella, para hacer de Valladolid una ciudad precisamente de la que estar orgullosas y orgullosos, y que también hay que decirles que nos avala el trabajo de estos años. Pero también creo que hay que saber explicar que las personas importan. Creo que lo he dejado claro cuando he hablado de la aportación de Manuel Sarabia. Y es que en mayo, por primera vez, votamos solamente a elecciones municipales. Y quiero pensar que eso puede poner un poco las cosas en su sitio. Creo que mucha gente puede ver más claro que nunca cuál es la decisión que tiene que tomar a la hora de coger una papeleta, porque no, el 28 de mayo no votamos a partidos políticos que salen todos los días en la tele muchas veces, ni votamos a Pedro Sánchez o a Feijóo. Elegimos a nuestras concejalas y a nuestros concejales, a quienes tendrán en sus manos el futuro de esta ciudad. Y elegimos también al alcalde o a la alcaldesa, por primera vez, quién sabe. Por tanto es muy importante que las personas que elijamos encarnen ese proyecto de ciudad que deseamos, que se lo crean a pies juntillas. Y las personas que conforman este equipo, os lo puedo asegurar, lo acabáis de ver, son personas que llevan muchos años demostrando con hechos, con su praxis cotidiana,
que creen en una Valladolid más social, más igualitaria, más verde, más creativa. Por eso las personas importan. Y en Valladolid, toma la palabra, tenemos una peculiaridad que podría verse como una rémora. Lo cierto es que, como sabéis, no hacemos las listas a dedo. Yo no he hecho mi propio equipo, ni Manuel Sarabia tampoco lo ha hecho jamás. No hacemos fichajes estrellas, ni vamos tampoco a pescar a otras aguas, pero creemos en la participación y la inteligencia colectiva. Y el estupendo equipo con el que contamos demuestra que esa inteligencia colectiva funciona, que el voto libre de todas las personas que han querido participar en este proyecto es capaz de conformar un equipo plural, un equipo equilibrado y un equipo, como veis, muy preparado, un equipo precisamente listo para gobernar esta ciudad. Por eso, como dije, tras nuestras primarias, si alguien dudaba que íbamos en serio, una de las pruebas es esta candidatura. Un equipo que encarna la Valladolid que queremos ser. Y me podéis preguntar en este punto, ¿y qué Valladolid queremos ser, María? Pues bien, yo creo que eso es lo que tenemos que explicar. Yo diría que lo que planteamos hoy aquí es algo más que un programa electoral para los próximos 4 años. Estamos planteando un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo ciudadano para las próximas décadas, un pacto que se resume en ese lema que nos ha convocado hoy a este acto, una ciudad cuidada y una ciudad cuidadora. Una ciudad que nos cuide hoy y a la que cuidemos para que la puedan disfrutar las próximas generaciones, para que la puedan disfrutar nuestras hijas y también nuestros nietos. Como escribíamos antaño, que recordaréis en esos cuadernillos de Rupio, mi ciudad me cuida, yo cuido a mi ciudad. Ese es nuestro lema. Creemos que tenemos que ir por ese camino. ¿Y cómo nos debe cuidar Valladolid? Nos debe cuidar desde nuestro punto de vista, situando las políticas sociales y de integración en el centro, ampliando también el parque público de vivienda para garantizarla como un derecho, garantizando una igualdad efectiva a través de servicios públicos fuertes y también celebrando su diversidad, por supuesto que sí, fomentando la cultura y el deporte desde la infancia y desde los barrios, implicándose en proteger la economía local y de proximidad o en promover también empleos de calidad. Y también recuperando espacios públicos amables para que los disfruten las abuelas y los nietos. ¿Y cómo se lo podemos devolver nosotras y nosotros a Valladolid? ¿Cómo debemos cuidar nosotros a Valladolid? Tenemos algunas ideas. Protegiendo su diversidad y renaturalizando el espacio urbano, rehabilitando sus barrios y potenciando la eficiencia energética de los edificios, o disminuyendo, por supuesto, las emisiones contaminantes y moviéndonos de forma limpia. Además, por supuesto, tenemos que reducir nuestros residuos y fomentar una nueva economía verde de proximidad. Y también no nos queremos olvidar de convivir con los animales de forma respetuosa. Y es que todas estas ideas que hemos desgranado hoy, que ha desgranado la candidatura, yo creo que son muy importantes. Porque, fijaos, creo que una ciudad no es una mera sucesión de viviendas y tampoco es gente desconocida compartiendo una acera o compartiendo la cola del autobús. Una ciudad es una comunidad, una ciudad es un espacio de convivencia y por eso tiene que haber un pacto social, como al que me refería anteriormente, para que esa forma de vida en común nos proteja, nos dé seguridad y nos dé certezas, que nos permita ejercer nuestros derechos con independencia de en qué barrio vivamos o, por supuesto, de cuánto tengamos en la cuenta corriente. Ese es nuestro objetivo. Y, a su vez, creemos que una ciudad no es un recipiente de usar y de tirar, es un lugar compartido con las personas que vivimos ahora en Valladolid, pero también con las personas que nos precedieron y también con las futuras generaciones. Y por ello, ese pacto del que hablaba, debemos asumir que toca modificar cosas en nuestra forma de producir, en nuestra forma de consumir, en nuestra forma también de desplazarnos. Y lo cierto es que no son caprichos, es cuidar de la herencia más preciada que guardamos para nuestras hijas y para nuestros nietos. Pero en este punto, creo que, a pesar
de las propuestas que estamos desgranando, sabemos que tenemos un pequeño problema. Y es que cuando esto se traduce a medidas concretas, hay gente que enseguida vaticina el caos. Y de hecho, hay formaciones políticas cuyo principal reclamo electoral es la promesa de revertir todos los avances que hemos conseguido en estos 8 años de gobierno. Esa es su carta de presentación para llegar a la alcaldía. Parece, desde mi punto de vista, que intentan decirle a Valladolid que no está preparada para ser una ciudad moderna o ser una ciudad innovadora, que lo que en otras ciudades, tanto españolas como europeas, consiguen hacer, aquí parece que no estuviéramos a la altura, que nos queda grande. Pues bien, yo creo que desde Valladolid toma la palabra, tenemos que decirles que nosotras sí que confiamos en Valladolid. Es justo lo contrario. Confiamos enormemente en Valladolid y en sus gentes, porque la ciudadanía vallisoletana está sabiendo demostrar que sabe adaptarse a los cambios, que es una ciudad moderna, dinámica y que no es menos que ninguna ciudad europea si se lo propone. Valladolid está comenzando a ser un referente en servicios públicos, en ciudad verde, en participación, en ciudad igualitaria e inclusiva. Como sabéis, además, cada vez nos llaman de más sitios para que expliquemos todas las políticas que estamos llevando a cabo en nuestra ciudad. Y creo sinceramente que la mayoría de la ciudadanía se siente a gusto sabiendo que nos estamos quitando esa fama inmerecida de ciudad gris y cerrada. Creemos que la gente sí que se siente orgullosa de las políticas que estamos llevando a cabo en nuestra ciudad. Y ya termino. Muchas personas, lo comentaba ahora ante los medios de comunicación, reconocen que Valladolid toma la palabra, ha tenido una influencia decisiva en los aspectos esenciales de la transformación de la ciudad. Pero nuestro objetivo no es solo que nos llegue ese reconocimiento, ese cariño que notamos en todos los barrios de la ciudad, sino que nuestro objetivo es avanzar a la ciudad por ese camino de forma mucho más decidida. Y por eso podremos aportar mucho más a esta ciudad durante el próximo mandato si tenemos un mayor peso en el equipo de gobierno o incluso, ¿por qué no?, ser los mayoritarios en ese próximo equipo de gobierno. Mirad, quiero que Valladolid sea la ciudad que hemos desgranado aquí, es decir, la ciudad que deseamos. Quiero que este proyecto que presentamos hoy, por supuesto, se haga realidad. Y por eso quiero, aunque me dé pudor decirlo, que me deis la oportunidad de ser vuestra alcaldesa. Muchas gracias. ¿Hay música?